is a conference room just for coffee purposes, you know, like coffee talks and... El Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano tiene un área de influencia de 9 municipios, de los cuales la mayoría son productores de café. Entonces, la escuela cumple un papel muy importante en este sector productivo y en este sector económico, ya que no solo es la función de dar formación, sino darle una capacitación al productor cafetero y que conozca cuáles son esas calidades, esas características, esas cualidades de su café, en el momento de poderlo vender, que él sepa qué tiene su café, qué valor podría tener y cómo él mismo realizar su proceso de post cosecha. Entonces, no solo el hecho de limitarse a cosecharlo y venderlo, sino que él sea quien haga un proceso de tostión, perdón, de secado, de tostión, de análisis y de preparación de bebidas. Entonces, la escuela cuenta con unos ambientes diseñados, especializados en cada etapa de esa post cosecha. Empezando por análisis físico, el proceso de trilla, el proceso de tostión, cómo realizar una molienda adecuada, un empaque adecuado. Ya en el ambiente de análisis sensorial, contamos con los equipos o el espacio diseñado para esa caracterización. Y en el ambiente de extracción y preparación, nuestro barista cuenta con los diferentes métodos para desarrollar o resaltar esas características que tenga el café. Entonces, de la producción al barista. De la producción al barista. Y Tecnoparque, que es donde se encuentra la escuela, Tecnoparque Yamboró, son 17 hectáreas. Dentro del Tecnoparque también tenemos el área de cultivo. Entonces nuestros aprendices hacen desde el proceso del almácigo, de la selección de la semilla, sembrarlo, cultivarlo, bueno, todas las labores que requieren el cultivo de café y hacen también el proceso de la post cosecha. Hacen toda la cadena productiva del café aquí en Tecnoparque. ¿Puedes hablar? Sena is also teaching the students how to measure the footprints for the environmental footprints project. Okay. So it's more than the things we're talking about. No? So it's more than that. Entonces, como se dan cuenta, acatamos las recomendaciones nuevamente de las casas, en cuanto a las mesas, la iluminación, el espacio. Este es el último ambiente, extracción y preparación. Ya es aquí donde nuestro barista va a resaltar esas características del café que encontramos en el laboratorio anterior, que era análisis sensorial. Contamos con equipos y métodos de preparación tradicionales, desde la ollena hasta la greca, Kemex, Drippe, y ya nuestras máquinas de expreso. Tenemos mucha solicitud en este tipo de complementario porque el mercado y el boom ahorita es como preparar esas bebidas. Entonces, es uno de los cursos que más solicita el sector económico ahorita en Pitalito y aquí en el sur del Huila. Thank you.
pero muy poquito porque yo tengo 88, 25 y al 7 le tengo 88. Pero pues necesitamos sacar, hacer ese balance. Entonces, bueno. Tomo yo ese ítem fueron 3 días muy difíciles, muy intensos, catando todos los cafés. El último día obviamente muy difícil para escoger los 5 primeros. Un aplauso a los 20 primeros. Y ahora vamos entonces a nombrar los 10. Se quedan los 10 sabor residual. El café presenta notas dulces a melado de mandarina que se prolongan por gran tiempo en el paladar. Y el ganador es...